glad to have you here today with all the Mexican friends from our beautiful country waiting for you to come here. I'm having a difficult time understanding what you're saying. Okay, pero I love you. We love you, Gloria. We love you. We love you. We love you, Gloria. Es para mí muy significativo y quiero empezar diciendo, Faye, que bueno, bienvenida nuestra querida Gloria Gaynor, que es un ícono. Ícono de todos, pero pues un ícono maravilloso de la comunidad, y justamente estamos celebrando el Pride 2024 en la arena Ciudad de México. Para mí es impresionante, creo que son de las cosas importantes que van a poder escuchar y ver mis hijos, mis nietos. Mamá, ¿está usted con la fe? Sí, hijo. ¿Con la Marta Sánchez? Sí. ¿Con la Gloria Gaynor? En serio, sí, hijo. En diferentes etapas de la vida, pero es fascinante esta combinación. Quiero agradecerle a Sergio que se le haya ocurrido esa idea cuando nos lo dijo a mi equipo, a Rose, mi manager. Yo me emocioné muchísimo, lo vi como que no se va a lograr, soy honesta. Dije, ¿a poco va a venir la Gloria? Y aquí está con nosotros. Apenas me estoy recuperando, mi amor. De hecho, siento que ya me empezó la tortícolis porque literal volví a nacer, pero qué bonito renacer. Fíjate, hoy llego acá después de ese momento que todavía estoy en shock. De hecho, no pude dormir, sigo desde... No pude, obviamente, pero muy agradecida porque la vida me dio otra oportunidad muy grande a mí y a mi hijo, y estoy feliz de compartir este momento con una mujer que hace 29 años nos vimos en un avión y me fascinó verla. Me encantó porque su cara siempre ha sido, además estás igualita de linda. Y cuando yo te vi, Faye, en aquella ocasión dije, tenemos que cantar algún día. No se usaba como ahora los duetos. Era como, se usaron antes en nuestros abuelos, yo creo, que hacían mucho dueto, pero como raro, pero yo me acuerdo que estaba yo de gatos en el balcón. Y decía, algún día voy a cantar con ella, porque estábamos en Siempre Domingo. Y hoy, en mi renacer espiritual y físico y emocional, celebro la vida con mi querida Faye, con nuestra querida reina Gloria Gaynor, y con nuestra querida ausente por hoy, pero el 30 presente, Marta Sánchez. Y muy feliz de que mi hijo esté saludable. En realidad, yo ya me estaba despidiendo de este mundo literal, y él y mi dolor fue verlo regresar y saber que se podía ir conmigo o irse él, no sé, es muy, muy fuerte, pero estoy aquí y feliz. Sí, estábamos juntos, pero yo me quedé atrás y él me ayudó, y estoy realmente en shock todavía, no lo supero, pero estoy con el doctor tratando de superar. El amor de las personas que están de verdad realmente conmigo es invaluable. Eso quiero dejarlo claro. Gracias, recibí muchas muestras de amor y sobre todo del Todopoderoso, porque estar aquí respirando después de que casi ya no lo iba a hacer es maravilloso. Una gran lección de vida y muy agradecida. Y lo celebro con ustedes porque creo, y para que rime, todavía quedan unos años de la bandida. Hay mucho que cantar. Tengo muchas canciones preparadas, compuestas, duetos, nombres. Ya hasta ahorita estamos pensando la fe y yo hacer algo. Ay, mi amor, déjame. Mira, pasan muchas cosas en la cabeza, pero sí, en ese momento ya cuando sales, viene la reflexión de que quién está contigo y quién está de corazón. Hay personas de las que hablaste, con las que no hay esa situación en este momento, pero hay muchos amores a las que me estoy reencontrando. Una sorpresa, chicas. Esto va a ser una sorpresa para que vayan el 30 de junio. Es una celebración para todos ustedes, para todo nuestro público en general, pero la buena excusa de que es el mes del arcoíris y de los colores, por eso todas estas mujeres nos estamos uniendo a cantarles en el mes del Pride, con mucho honor, con mucho cariño. Así que ahí van a descubrir sorpresas que ni se imaginan. Mira, para empezar, es mi celebración del Día del Padre de mí como madre a un hombre que lo estoy viendo el día a día ejercer de padre, y lo hago con todo el orgullo, lo hace maravillosamente bien, y estoy feliz de que sea parte de nosotros.
mi querido Ángel. Estoy agradecida por el otro Ángel que me mandó y que se aventó al mar a salvar a su madre arriesgando su propia vida. Claro que estoy orgullosa de él, mi querido Chemita. Y gracias, hijo. Nunca va a ser algo, una conexión para toda nuestra vida. Ojalá y después de esta experiencia él sepa y tenga claro el verdadero, creo que lo tiene, después de esto, el verdadero valor de la vida, que es el amor. Y ustedes saben que yo doy amor a través de la maternidad, pero también a través de la música. Así es que estoy de celebración. Muchas gracias. Sí. Mira, ya están el set list, obviamente entre tantos años juntas, porque ya son muchos años, ¿verdad? Lo que sea de cada quien, de éxitos que el público ha abrazado. Entonces, como decimos en México, la chuleta es impactante. Te vuelves loco de una canción de un género, que vas a otra y luego al pop y luego a lo europeo y luego a lo internacional y luego a lo inglés y luego a lo español. No sé, yo cuando vi la lista decíamos, ¿qué? ¿Cómo? La gente no va a poder bajar nunca, ¿no? La gente va a estar arriba, arriba, arriba. Yo creo que son puros éxitos, obviamente. Sí va a haber segmentos de cada una, pero creo que va a haber sorpresas muy inesperadas. Que pues si decimos que ya no son sorpresas. Totalmente, yo soy igual que tú, pienso que de verdad déjenos consentirlos, vayan ese día y déjenos sorprendernos. Mira, mi amor, cuando alguien usa la línea del amor de una madre que se entregó y te traiciona, tal como lo dijo su padre hace unos meses, hace quizá un año, es complejo. Mi amor de madre es inamovible, pero hay personas que por más amor que yo les haya dado, si me traicionan, si traicionan a una madre, yo, es muy difícil esto, aceptarlo. Ojalá que él un día cambie, pero hay cosas que no son permisibles, y yo el respeto y hacer lo que hizo, no es lo que hizo, como lo dijo su papá, no lo acepto en mi vida. Se llama Bailando por Ti y es una canción que siento que una vez más va a pintar de colores a todos. Fue un featuring con este man que sí trae una energía muy ligera, es totalmente de bailar, desenfadada, de libertad. Es una canción que hice con mucho cariño, salió, aterrizó en hace muy poquitito esta canción, y espero que nada más que la disfruten muchísimo. Sale el día de mañana, me parece. Sí, bailando por ti. Estoy bailando por ti. Hasta pasitos trae porque mi hija me dijo, yo te voy a poner la coreografía, mamá, así que ahí te va, porque tú no lo haces bien. Entonces le hice caso así a Isabela de, ok, yo hago todo lo que me digas. Y puse la coreografía, muy padre. Es una celebración de también mi cumpleaños que viene en julio. Yo creo que para mí estoy celebrando muchas cosas, estoy celebrando la vida, como creo que muchas de nosotros, que hay que celebrarla siempre, pase o no pase algo especial, porque estamos aquí pues por momentos muy breves, estamos hoy, exactamente. Era. Bueno, y yo, bueno, esa canción la empecé porque estaba una amiga mía, una monja budista, que me ha ayudado mucho en todo este trance, y hermosa, y pensé en ella cuando me metí al mar, y pensé en Ángel, mi marido, y de repente también llegó mi otro Ángel, Chema. Entonces tiene conexión, apenas la empecé, pero lo que sí es un hecho y sale mañana es Mi Rey, Mi Santo, que también está inspirada en una situación del pasado, pero obviamente tiene que ver mi pareja actual, pero es una canción que para mí me encanta, muy sanadora. Es un dueto maravilloso con María José, una de las cantantes también, sin agraviar, más talentosas, más trabajadora, más chingona. Así es. Y este, perdón por mi francés, pero eso es. Y es un tema mío, pero es un tema de ella, o sea que ella lo saca en su disco, y es Mi Rey, Mi Santo, también espérenlo mañana. Pueden primero bailar con la Bailando de Faith y luego ponerse una buena guarapeta, porque la mía es para chupar. Se pueden echar unos... Para mí, la responsabilidad, y voy a ser honesta, de llevar mensajes bonitos en las canciones, y no es por edad, es por conciencia, de verdad... con la música, de alguna manera, tienes una influencia en los chavos. Entonces yo siempre trato de cuidar mis letras. Puede ser
pícaro, pero siempre tratando de ser consciente de no llevar a la gente a un lugar muy oscuro, como últimamente está mucha de la música, y la verdad yo personalmente, más de criticar, me preocupan las nuevas generaciones. Tengo niños chiquitos de 12 años, tú también una de 13, entonces en lo personal trato de cuidar mi contenido al máximo y de mandar mensajes bonitos, ya sean de amor y de desamor, porque así vivimos toda la vida. Por cierto, el show de la arena, 30 de junio, es familiar, o sea, llévense a sus familiar. Sí, a sus niños, a su abuelita, al perico, lo que quieran, porque va a estar de mil colores, ¿no? Total, es para todos, para sin familia. Género, sin edad, exacto. Sin nada, eso importa llevar la buena onda, la buena energía. Él tiene que practicar antes mucho la regadera, porque sí, van a cantar como no se imagina. Es el Pride, pero pueden ir con sus familias, y eso yo lo agradezco mucho, porque es hermoso cantarle a los niños, lo amo. Mi amor, yo ya no me cuezo al primer hervor. Ya platicamos Fer y yo, que tenemos muchos años. Yo he mandado a mucha gente gacha, y creo que lo saben, han vivido conmigo muchas historias, muchos desde jovencitos hasta hacernos un poquito más mayorcitos, y saben que si yo no estoy con una persona que vale la pena, que tiene una conciencia elevada, no podría estar. Podrá no ser perfecta, pero a muchos he mandado a... Chicos, perdón, es que estamos en la del... Perdón, que no sé si sea pelada, pero... La verdad, yo creo que no es momento para preguntarle cosas que no quiera decir, porque estamos en... Retomamos nada más. El concierto, ¿qué día es? ¿Dónde es? 30 de junio. 30 de junio, unidos... con el corazón de mi parte, bandido, de parte de Fey, pues sus fans, seguidores, yo creo que las naranjas, ándale, son medias naranjas, yo creo que todas con la maravillosa Marta Sánchez, con unas canciones que son también de toda la vida. Empezamos más o menos al mismo tiempo todas nosotras. La doña pues nos lleva un poquito más de ventaja y de virtudes, de éxitos, pero creo que en el escenario nos vamos a ver todas llenas de luz, cantándoles a ustedes, al público hermoso, y creo que va a ser un momento también, una fecha en esa arena, Ciudad de México, una fecha histórica.